Debería prender aquí unas luces, pero no prende y hace mucho espacio. Así que, Tomás, para allá. No, oh, Tomás. No, es que no quiero asustar a Tomás. Vente para acá. No, Tomás, no te acerques. Ah, no, no. Tomás, voltea. No te acerques. Ahí, no. Ok, amigos, ahora sí. Tomás, otra vez. Ven para acá, diles. Ya me voy para allá. Ya me voy a salir. Ven, Tomás. Ufa. Pensé que iba a tronar muy fuerte y me da un poco de miedo. Oigan, amigos, la verdad es que todavía no me he bañado y me encantaría bañarme. Me gusta cómo se quedan ahí ellos viendo. Me encantaría bañarme para empezar este video como debe ser. Entonces quería preguntarles si me esperarían un segundo para que me bañe. Realmente me va a tardar como 15 minutos, pero ustedes solamente tienen que esperar un segundo. ¿Sí? Va, ok, sí, ok. Me voy a bañar, ahí vengo, ¿ok? Ok, ese momento incómodo en el que iba a regresar en 10, 15 minutos o un segundo para ustedes y regresé 10 horas después y ya es oscuro y es de noche. Ah, no se crean. Y ahora sí, ya bañado, cambiado y peinado. Más o menos. Oigan, pero qué loco que acaban de hablar ustedes con el Beto del futuro. O sea, yo en 10 horas. Yo no tengo idea de qué va a pasar en 10 horas, pero él sí sabe todo lo que pasó este día. Wow. Oigan, pero bueno, así es. Tengo que decirles que, amigos, hoy el Semana con Beto se los voy a deber. Porque no es un video de toda la semana. Es más bien un día con Beto, más o menos. Así, amigos, que relájense. Pongan este video a un lado. Pónganse a jugar Nintendo y me escuchen ahí por allá afuera. Pónganse a cocinar y me escuchan. Pónganse a hacer lo que quieran, a editar, a dibujar. Y me escuchen por ahí. Hoy es el momento de que se relajen. Ah, pero ahorita que me acuerdo, sí grabé algo el lunes, el primero de enero. Y creo que hay algo rescatable. Entonces, pues vamos a ver. Y bueno, amigos, realmente no vinimos al lugar al que yo estaba pensando, al que estábamos planeando, porque es un lugar público, es una laguna muy cerca de donde vivimos y estaba atascada, estaba llenísima de gente. Como es primero de enero, nadie trabaja, yo creo que todos dijeron, hay que ir a visitar. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay que seguir la carretera, hay que buscar algún buen lugar para tomarnos unas fotos impresionantes, porque aquí todo es bosque. Vean nada más, amigos, este bosque, y vean esta carretera y vean todo esto, no sé. Y creo que es el lugar perfecto para empezar el año y respirar aire fresco. Uff, vean ese cielo. Amigos míos, pues mientras nos tomamos las fotos, pensé que sería buena idea grabar un timelapse. Vean ese atardecer, está... Hijo. No. Oigan, pero aparte estoy emocionado porque creo que ya tenemos la foto ganadora. Déjenme les enseño. Miren, puede ser esta, o esta, o esta, o esta, o esta, no sé. Ahora sí, amigos, quiero que vean esto. No se ve. Ok, creo que no se ve, pero sale como un mito del frío que hace aquí. Entonces yo creo que es mejor que ya no vayamos a casa o a un lugar calentito. Ok, fue muy poquito, pero sí, eso fue el primer día del 2018 en mi vida. Amigos, hay algo que les quiero platicar. Él, amigos míos, esta extraña criatura que vemos aquí es el gran Bob Ross. Probablemente lo recuerden porque hace como 2 meses lo compré, lo conseguí, llegó a mi vida el gran Bob Ross en un viaje a Nueva York. Amigos, ya tenemos a un nuevo integrante de la familia y es el pequeño Bob. Y el punto es que el buen, bueno, aquí le vamos a decir el Bobby. Y el punto es que el Bobby está cansado de estar pelón. Amigos, no digan nada, pero realmente el Bobby es una maceta, pero él no lo sabe. Él se ve así ahorita, pero realmente se debería de ver así. Hoy, amigos míos, le vamos a hacer un injerto de pelo a Bob Ross. El pelo realmente son estas semillas de chía que podemos ver aquí. Aquí vemos a un gatito con mucho pelo, así más o menos sabe el buen Ross. Así que vamos a empezar. ¡Hey, un limón! Wow, creo que es mucha... La verdad es que no calenté nada, solamente quería que se escuchara esa campanita. Muy bien, amigos, pues en este momento doy por inaugurada la cirugía de injerto de pelo de Bob Ross. ¡Ah! Vamos a ver qué dicen estas instrucciones. Ok, según estas instrucciones tenemos que meter al buen Bobby en una cubeta de agua. Entra. Tú puedes. Pobrecito, no quiero ahogarse, está respirando, pero ni modo. Ahí está ya. Ok, Bobby, lo siento. Y se supone que una taza le echamos un cuarto de agua, así. Y con una cuchara le vamos a echar 2 cucharadas de
semillas de chía, que cualquier persona tiene su cocina, según yo. Una y dos. Vamos a revolverlo, yo creo, un poco, sí. Y tenemos que dejar estas dos cosas aquí 30 minutos. Esto se va a hacer como un tipo de gel. Vamos a ver si no fracasamos. Y pues el Bobby ahí se va a quedar media hora. Oiga, pero bueno, mientras dejamos eso ahí media hora, quiero que por favor me acompañen a comer, porque ya está la comida lista y muero de hambre. Esto es mi comida, muy saludable, yo sé, pero pues propósitos año nuevo. La verdad es que esta cosa morada no me gusta mucho, entonces dejé casi todo, pero estuvimos muy cerca de dejar el plato completamente limpio. Muy bien, ahora sí ya pasaron 30 minutos. Esto no se ve tanto como gel, pero híjole, ojalá funcione. Primero hay que sacar a el Bobby de aquí. Véanlo, está muy feliz Bobby. Listo, y lo dejamos aquí. Ahora debemos de tomar esto y supuestamente tenemos que ponerle las semillas alrededor de todo este afro para, pues, para que ahí crezca el pelo. Vamos a ver qué tal lo hago. Ah, sí parece como gel. Creo que sí, se siente como un poco de gel. Esto hay que ponerlo así. Vean, si es como una gel, no manchen. Ok, vamos a seguir poniéndole pelo. Ya no vas a ser pelón, muy bien. Muy bien, sigamos. Ándale, aquí el copetazo. Mucho, mucho más tarde. No es tan fácil como se ve, amigos. 2000 años más tarde. No les voy a mentir, amigos, pero esta operación de ponerle pelo a el Bobby ha estado realmente muy complicado, porque le he hecho ahí la gel de semillas, pero se caen a un lado. Entonces, ahí va más o menos, ahí va, pero lo de atrás, pelón. Muy buen cerdito. Oigan, me gustaría contarles que uno de mis propósitos para este año es ahorrar, y por eso tenemos a este cerdito aquí. Yo sé que Palomita le enseñó un cerdito como este, pero es otro cerdito. Este es nuestro cerdito. Todavía no tiene nombre, no sé qué nombre quieran que le pongamos, pero les quiero compartir esto. Yo encontré por internet esta lista de ahorro, no se ve nada, ahí está, y se la mostré a Palomita y le dije, tenemos que hacer esto porque está súper accesible. Es exactamente esta que está aquí al lado y me encanta. Me encantaría que todos ustedes lo hicieran, porque les juro que ahorrar es algo muy chido y algo muy importante que todos tenemos que hacer. Este es un reto de ahorro de un año, y este cerdito vamos a estar engordándolo y engordándolo y engordándolo todo el año, y al final lo vamos a romper. Ahorita le eché 20 pesos mexicanos, que son alrededor de un dólar americano, para todos los que son de Sudamérica entiendan más o menos cuánto es, y le vas echando dinero cada semana del año. La primera semana le echas 10 pesos, la segunda semana le echas 20 pesos, la tercera 30 pesos. Y al final del año lo padre es que les queda dinero como para comprarte una cámara, para comprarte una laptop, para irte de viaje a un lugar, a Nueva York, si quieres. O sea, queda una suma muy buena de dinero. Así que ese es uno de mis propósitos. Se los comparto a ustedes para que también hagan y me enseñen ahí el reto del ahorro. Ya saben, amigos. Y otro propósito que tengo para este año es hacer ejercicio y comer bien. No sé si han visto o creo que les he contado, pero pues ese es un propósito muy grande para mí. Estoy realmente muy motivado y por eso me compré esta pulsera, que si la haces así se prenden esos foquitos. Cada foquito son 2500 pasos que doy al día, y ahorita llevo aproximadamente 8000 pasos. Lo chido es que esto está conectado con mi celular. Aquí pueden ver que ya casi llego a mi meta, que son 10000 pasos. Me faltan casi como 818 pasos. Esta pulsera me marca las horas que dormí, hoy hice ejercicio, los kilos que he bajado, y aquí le pongo cuánta agua he tomado al día y las calorías que he ingerido. Aquí me falta poner la merienda y la comida, y la verdad es que está muy chido. Estoy realmente muy motivado con esta pulsera. Pulserita. Pues he decidido que esta va a ser por ahora la casa del Bobby. La verdad es que me faltan muchos cachos por ponerle ahí de pelo, pero es que no se puede, o sea, se resbala y se resbala, y si lo volteo a un lado se cae del otro lado. Entonces vamos a dejarlo así, con unas partes pelonas, pero mañana ya que se seque le echamos ahí, ¿ok? Y amigos míos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que los Semana con Beto son videos completamente relajados y tranquilos, nada más para platicar con ustedes y pasarla muy bien. Les prometo que el próximo Semana con Beto ya va a ser más como mi semana realmente lo que haga. Regálame por favor un like a este video si te gustó, suscríbete a este canal para que seamos más y más y más y más, y los veo muy pronto porque tengo unas ideas muy buenas que ya quiero empezar a grabar mañana. Así que amigos, nos vemos muy pronto.
Adiós. So baby,